más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos a domingo 24 de octubre y hoy empezamos el vlog. Son las 12 menos cuarto ya y nada, acabo de desayunar hace un ratillo, hace unos minutos. Y pues nada, os cuento un poquito. Me levanté solo a las 9:25, me puse alarma para ser productiva. En fin. Y nada, estuve leyendo que mi lectura actual es esta de aquí, El baile de los muertos de Care Santos. Y en este vlog va a haber update de este libro, porque bueno, me lo empecé ayer y como veis ya llevo 100 páginas exactamente. Y es que está súper, súper, súper interesante, me está gustando muchísimo. Llevo poquito pero me está gustando mucho, de momento no hay nada así de romance, sino más bien drama. Obviamente muertos, abrir lápidas. Y he descubierto un nuevo género que me gusta y es el histórico. En este libro se mencionan a muchos personajes reales antiguos, sobre todo de la casa real antigua, Isabel II, etc. Y la verdad que me está gustando mucho todo ese ambiente. Y bueno, lo siento por los gritos, pero ya sabéis que mis padres pues hablan siempre alto. Y la verdad que me está gustando mucho ese género histórico. Me gusta, no lo sabía y me está gustando. También es verdad que tiene como su drama y no sé, me está pareciendo súper interesante. Así que nada, ya yo seguiré contando qué tal. Llevo poquito como veis, pero me está gustando, me está gustando. Me gustaría seguir leyendo, pero voy a ser productiva en mi vida. Voy a quitarme lo poco que me queda de pintura, que es esto, esto y en esta mano esto y ese poquito. Y nada, me voy a poner a editar vídeo, que hoy va a haber un vlog. Y ya luego os cuento. Y nada, me terminaré la serie de You. Terminaré también la de Legacy para ponerme al día, porque reconozco que vi el último capítulo de Legacy, el último que ha salido, y faltaban un montón que no había visto. O sea, ha sido un show total. Así que nada, veré. Creo que me quedan dos o tres ahora mismo. Así que nada, ese va a ser mi plan de hoy. Estar muy chill. No sé si hoy al final iré al cine y vamos a ir al cine mi novio y yo, pero no sé si al final iremos porque él está un poco pachucho del estómago y tal, así que nada, ya os contaré. Nada, ahora me voy a poner a editar, que quiero ser productiva hoy. Acabo de terminar de editar el vídeo, por fin, estoy guardándolo y al final el vlog de pequeño tiene nada, 41 minutos de vídeo. Y menos mal que para mí el vlog estaba siendo corto, había grabado poco, etc. En fin, mientras que se guarda ahora voy a ver You, voy a terminar la serie que no he podido. Y a quitarme lo que me queda de pintura y arreglarme las uñas, voy a ver qué me hago. Así que nada, ese va a ser mi plan. Ver You, arreglarme las uñas y mientras se va guardando el vídeo y lo subo. Así que ya os contaré. Hello, bueno, ha pasado ya el rato. Acabo de poner al público el vídeo porque me olvidé totalmente. Me pinté las uñas, por fin vuelvo a ser una persona decente en la vida. Ahí por cuánto tiempo. Y nada, me voy a ir a duchar rápidamente, que voy a ir a cenar algo. Para mañana no me hago comida porque me voy a llevar unos espaguetis que hizo mi madre el viernes. Así que nada, me voy a arreglar ya y me dejó de cháchara. Por cierto, me terminé ya la temporada de You y ha sido súper hardcore. Me ha gustado, pero no me ha flipado. Mi favorita de momento sigue siendo la segunda, la verdad. De las tres es la que más me ha gustado. Oli, bueno, ya he llegado a casa. Me estoy cambiando. Bueno, me lavé el pelo, se me está todavía secando. Y nada, me acabo de poner el pijama. Me voy a quitar las mallas y ponerme la parte de abajo del pijama. Y me voy a cambiar las gafas, por cierto. Porque las gafas rosas buenas las utilizo para salir. Y estás para estar por casa. Y me voy a poner a leer, que tengo muchas ganas de continuarlo. Porque claro, he estado pues eso, editando el vídeo y tal. Entonces no he podido. Me llamo a organizar es porque quiero subir vídeo este miércoles o jueves, el domingo y tal. Así que bueno. Nada, que me despido por hoy. Que buenas noches y hasta mañana. ¡Mua! Bueno, ya estoy en casa como estáis viendo. Me acabo de duchar. Y nada, me voy a desmaquillar.
que es lo que me falta. Y me voy a poner a leer un rato y me voy a la cama. A lo tonto son las 11. Y ya mañana os cuento más, pero bueno, mañana tengo gym. Y nada, fui a correr y ya luego vine a casa, etcétera. Así que bueno, que me acabo de duchar, que me voy a desmaquillar. Así que nada, me voy a poner ahora a leer un ratillo cuando me desmaquille, que me queda ya poquito, como os había comentado. Así que nada más, que buenas noches y hasta mañana. ¡Mua! Buenos días, estamos a lunes, vuelta al curro. Ya se acabó el finde, que corto son los findes. Hoy me desperté y estaba lloviendo la de Dios en mi casa. Aquí en Santa Cruz pues no suele prácticamente que nunca llover, pero vamos, que era feliz hoy porque salí y estaba lloviendo. Así que nada, ya luego os cuento. Bueno, acabo de llegar ahora mismo a la escuela oficial de idiomas. Tengo aquí dinerito porque me voy a coger un café. Así que nada, voy a comprar el café y vengo al coche y me pongo a leer. Hola de nuevo. Madre mía, el pelo lo tengo hoy, en fin. Bueno, siempre. Ya tengo aquí el café. Ahí se puede ver. Toca lectura. Es en mi momento todos los lunes y miércoles. Desde que salgo del trabajo hasta que entro a francés. Pues mi momentito de tomarme un café y leer. Ya sabéis que estoy con el baile de los muertos. Voy así, voy bastante bien. Porque he leído solamente 2 días, ya os digo. Y voy por la página 154 de 398. Me voy ya para francés, pero me estoy devorando el libro. Mirad lo que me queda. O sea, el vicio. Voy por la página 234 y había empezado por la 150 y algo. Lo estoy devorando. Me está gustando muchísimo. Oli, estoy en el coche que voy a llegar a la casa de mi novio, que va conmigo a correr. Así que nada, voy a subir a cambiarme a su casa, que él se está cambiando también. Y aprovecho y me cambio aquí, en vez de cambiarme en la calle, que en el coche es más pastel. Y bueno, voy a enseñaros rápidamente lo que llevé hoy puesto. Y bueno, si queréis un vídeo de outfit, decídmelo y os lo grabo. Y nada, llevé esta chaqueta que voy a poner hoy a lavar porque la ensucié sin querer. Amarillo pastel. Con esta camisa de Levi's, amarillo pastel, con el azulito de Calcedonia y las botas negras, eso sí que lo visteis. Y va todo a conjunto con mi carcasa del móvil, que es amarillo pastel. Estoy muy enganchado con el amarillo pastel, de hecho quiero comprarme un bolso y unos zapatos de ese color. Así que nada, voy a cambiarme. Buenos días, estamos a martes. Acabo de llegar al trabajo, así que me voy a para adentro. Hoy me comí un desayuno como Dios manda, aunque he venido justita. Así que nada, me tocará madrugar más poco a poco, poco a poco. Hoy me desperté un poquito antes también, así que bueno, yo os iré contando. Hello, bueno, acabo de llegar ahora mismo al gimnasio. Me voy a parar adentro y no era mi ojo que está rojo, pero es que me empezó a picar, a picar, a picar. Y no podía, o sea, de la que vine conduciendo así, con un ojo cerrado, en fin. Nada, me voy ya al gimnasio, que ya son las 5:00.
que me tengo que cambiar y todo, así que ya os contaré. Hoy me toca entrenamiento a tope de espalda para mejorar la espalda y mejorar las dominadas. Oli, estoy en el coche ya en cola, voy a correr, no voy a correr, voy a caminar. Y hoy el entreno ha estado muerte. Espero no encontrarme con otro cuando vuelva. Esto va a ser una carnicería, será. Oli. A ver, me paso por aquí rápidamente para contaros un poquito todo, que os dije que luego os contaba y no os contaba. Cuando terminé de trabajar me fui al gimnasio, del gimnasio me fui con mi madre a caminar, estuvimos casi 50 minutos caminando y tal. Así a paso ligerito. Luego ya llegué a casa y me puse a ver Legacy, que voy por el capítulo 16 de la temporada 3. Me queda muy poquito y ya me pongo al día. Y tengo frío. Y nada, justo ahora me voy a ir a bañar. Me comí un trozo así de pan y un bistec. Muy sano, la verdad, pero bueno. En fin, hoy en el gym fue todo, sobre todo hombro y brazos, ¿sabes? Para ponernos aquí fuertita y poco a poco ir haciendo mejor lo de las dominadas. Y pues nada más, eso es lo que quería contar. Hoy no he leído nada, me quedé anoche tal que así. O sea, me queda muy poco, voy por la 279 de 398. Me gustaría acabármelo hoy, pero no sé si finalmente me lo acabaré. Si no me lo acabo hoy, me lo acabo mañana sin falta. Pero no lo sé, porque mi próximo libro, sinceramente, no sé todavía cuál va a ser. Me repito más que una persiana, pero es que sinceramente me está gustando muchísimo. Es súper diferente a lo que solía leer y me está encantando. De momento sigue teniendo todas las papeletas para llevarse 5 estrellas, que los que me conocen saben que en mí eso es raro. De hecho, hoy se lo estaba recomendando a una amiga, que un besito a Iris si me ves, que bueno, yo sé que ya ve siempre mis vídeos. Y justo hoy se lo estaba comentando, que me está flipando, que es que tiene todas las papeletas, llevarse 5 estrellas, etc. Y palabras textuales de ella fue un 4,9, porque para ti 5 estrellas es demasiado. O sea, para que veáis que es verdad, que es que soy quisquillosa. O sea, que yo cuando a un libro le doy 5 estrellas es porque se las merece, vamos, de aquí a Pekín. Y os lo juro, es que me está flipando, me está gustando muchísimo. Yo os dije que es así como histórico y demás. Y de verdad, os lo recomiendo mucho. Nada, me voy a duchar. Espero que la tele no haya molestado mucho. Así que nada, me voy a duchar y luego ya terminaré Legacy. Que eso, voy por el capítulo 16, creo que solo me queda este. Y terminaría. Y ya, es tarde, son las 9. Y quiero leer. Me gustaría terminarme hoy el libro, pero como os digo, lo dudo. Pero bueno, ya os contaré. Ya me he duchado hace un ratito y me he terminado ya el capítulo de Legacy, ya voy al día. Así que nada, me voy a despedir ya, me voy ya a la cama. Voy a leer un poquito, pero no mucho, porque son las 10 casi y me quiero acostar temprano para levantarme, desayunar tranquilamente, etc. Así que nada, que me despido por hoy ya. Que buenas noches y hasta mañana. Oli. Bueno, estoy aquí en la cocina porque estoy con la... En fin, es que estaba viendo La Isla de las Tentaciones, pero se acaba de ir ahora al intermedio. Y estoy haciendo estas dos uñas porque me las reventé, la verdad. Y claro, resulta que... O sea, porque el otro día intenté hacerme una cosa diferente y nueva en las uñas. Y era ponerme por la parte de... O sea, y era hacérmela con el polvo. En plan, pones el primer paso, el segundo paso, el activador... Y meter el dedo en lo del polvito ese que os digo. Y ya se te pinta la uña. Pero fue un fail total, la verdad. Entonces, pues nada. Lo que hice fue quitármelo lo mejor que pude. Que no se me quitó bien del todo. Nada, pues eso, que me jodí estas dos, pero de la otra mano. Esta mano sí que me la hice bien casi, aunque esta está medio pocha. Y bueno, en esto de probar diferentes marcas de esmaltes, etcétera, de semipermanentes, para haceros un vídeo que tengo pensado, he estado usando Manicura, esta marca Modelone, que os la enseñé hace poquito en algún vídeo,
Y nada, y el tono es el Lucía Red. Y son así los botes. Son súper graciosos. Y en la cajita esta viene súper bien porque viene el primer, el top coat y la base. Voy a dejar un código de descuento y demás en la cajita de información ahí por la pantalla, por si queréis aprovechar eso. Me las pinté el domingo y era un poquito de... es que hace dos días, ¿sabéis? Y ya la tenía ahí medio... Así que nada. Y un punto a favor de estos esmaltes es de que nada más secarse el top coat ya puedes tocar la uña y todo, que no pasa nada, no tienes que quitar ningún pega-pega ni nada. Así que eso. Bueno, me paso por aquí rápidamente simplemente para despedir el día de hoy. Me voy a la cama, todavía no he acabado la última tentación, pero ya son las 11, así que nada. Bueno, como veis ya me duché y todo. Y nada, debería dormirme ya, pero es que me queda muy, muy, muy poquito del libro. Voy para la página 368 de 398, o sea, me quedan 20 páginas. Así que aunque me acueste más tarde, me lo voy a terminar. Hombre, tampoco me acuesto más tarde porque de normal suelo dejar el móvil y tal a esta hora y me suelo poner la tele. Anoche, por ejemplo, me puse un capítulo de Dinastía y cuando se acabó era más o menos las 12 y algo. Vamos, seguro, porque me despedí a las 11. Y en vez de ver el capítulo, leeré, me lo terminaré y ya está. Buenas noches y ya mañana espero contaros más cositas. Y bueno, estoy como con la nariz un poco trancada, me acabo de sonar. Y he estornudado como 30 veces hoy, la verdad. No mala, sino que no sé, me viene el estornudo y me viene y no paro. En fin, que nada, que buenas noches y hasta mañana. ¡Mua! Buenos días, estamos a miércoles. Estoy deseando que sea ya fin de semana, os lo juro. O sea, estoy súper cansada. Ayer leí un poco, no mucho la verdad, porque no me daba la vida. O sea, me acabé hasta que terminé como una de las partes del libro, porque tiene, cada ciertas páginas tiene como como un título así en grande y es como que varios capítulos dentro de ese título, ¿sabéis? Algo así. Y nada, entonces me leí un par de ellos y luego me vi un capítulo de Dinastía, de la nueva temporada. Y la de Legacy creo que os lo conté, que me puse, bueno, me la terminé ya, o sea, me puse al día. Y nada, ya ayer empezó el HBO Max, así que lo vi desde ahí, desde el HBO Max. Pues nada, poco más, me voy ya a trabajar. Y qué pereza, de verdad, estoy un poco harta de esta rutina de francés, correr, trabajar, francés, correr, trabajar, gimnasio, o sea, no sé, en fin. Así que nada, ya os contaré. Hello. Bueno, acabo de llegar a La Laguna en Tenerife, no en La Palma, porque me habéis preguntado algunos de qué tal estoy, etcétera, porque la lava del volcán ha llegado a La Laguna, pero es La Laguna de La Palma, no de Tenerife. O sea, aquí no hay peligro, de momento, a no ser que erupcione ahora el Teide, que esperemos que no, porque si no vamos. En fin, a lo que iba, que acabo de llegar y demás, que voy a ir al Starbucks porque me apetece un café. Y bueno, ya os lo había comentado, no sé si en este blog y si no en el anterior, que quería probar el Pumpkin Spice, que nunca lo había probado y tal. Y nada, voy a ir, no sé si comprar el Pumpkin Spice en plan frío o el Frappuccino, que es con nata. Ya veré, ahora miro a ver. Y nada, porque es súper súper cerca, la verdad. Y nada, ahora os lo enseñaré. Y bueno, no os enseñé el desayuno ni el almuerzo. El desayuno de casa fue lo mismo que ayer, unas tostadas, o sea, un trozo de pan rollo tostada con aceite, orégano y serrano, y el café. Y el almuerzo fue pollo con papa guisada, que me lo comí y me olvidé. Me acordé cuando terminé yo, vaya. Así que en fin. Así que nada, voy ya para irme a ligar. Mirad, me pedí el tocho. Frappuccino con natita. A ver qué tal, que nunca lo he probado. Voy a la escuela de idiomas y lo pruebo allí con ustedes, a ver qué tal. Me lo pedí grandito porque de verdad, hoy me caigo. Espero que esté bueno, porque encima que me pedí el grande. Parece ser que para reducir plástico no están poniendo tapa. Me dice, literal. No sé si sabías que ahora para reducir plástico no estamos poniendo la tapa, tal. Y yo... ah, vale, había leído algo. Y dice, igualmente si la necesitas te la ponemos. ¿La quieres? Y yo, pues sí, porque lleva nata y si no se me va a derramar todo por el coche. Y dice, vale, yo pensé que me iban a cobrar un extra por utilizar tapa. Pues no, no me he cobrado ningún extra. Así que nada, pues vale.
Y nada, lo que sí he visto es que te descuentan un 40% si llevas tu vaso reutilizable y tal. Yo me quiero comprar o el típico super mono de plástico duro, pero no estaba, no lo vi. Así que nada, ya lo compraré. Bueno, acabo de llegar. A ver si puedo cogerlo. Bueno, acabo de llegar, así que ha llegado el momento de probarlo. Está bueno. Está rico. Me gusta. Así que nada, me voy a poner a leer y esta va a ser mi merienda, que bastantes calorías tiene, la verdad. Por cierto, el libro update me sigue flipando. No puedo haceros mucho más update porque es que poco más tengo que decir. O sea, que está muy bien, que me está gustando mucho, y es que no puedo contaros nada porque es que si no os hago spoiler. Que lo leáis. Me queda muy poquito, me quedan 100 páginas aproximadamente. Me quedan unas 91 páginas, así que yo creo que ya hoy sí que me lo... Bueno, hoy me lo termino, pero no sé si ahora o después. Día, bueno, ya estamos a jueves. Estoy muy emocionada porque estamos a jueves y mañana es viernes y después tengo un fin de 3 días y medio. Bueno, 3 días, vamos, que el lunes no trabajo y estoy muy emocionada por ello. Nada, me voy ya para adentro, me voy ya al trabajo, a ver si se me pasa rapidito hoy y el día de mañana, y ya fin de, por fin, de verdad, qué ganas. De verdad, las jornadas deberían ser 4 días y 3 días de descanso. En plan, viernes, sábado, domingo, no trabajar. ¿Sabes? Aunque tenga que hacer más horas entre semanas, os lo juro. Prefiero quedarme 2 horas más de lunes a jueves y los viernes no venir. Anoche me terminé el libro, me ha gustado mucho. Aunque tengo que pensarlo bien, porque no sé si darle 5 estrellas o no. Tengo que procesarlo un poco. ¿De verdad se merece 5 estrellas o no? ¿Sabéis? Ya, bueno, ya sabéis que soy un poco quisquilloso para las notas. Pero vamos, entre 4,5 y 5 tendrá. Y no creo que 4,5. O sea, tendrá más o menos de 4,7 a 5. No sé todavía, ya os contaré. Así que nada. Bueno, de todos modos aviso que estoy poniendo como el wrap-up de octubre en mi Instagram. Voy poniendo los libros que me he leído con la nota que le he dado. Y pues nada, me voy para adentro. Hello, bueno, acabo de llegar ahora mismo al gimnasio, que hoy tengo gym. Y nada, estoy reventada, tengo un montón de calor. Así que nada, voy a entrenar y ya luego os cuento. No puedo con mi vida, juro que estoy así. Me apoyo la mano y me tiembla. O sea, es que no puedo levantar los brazos. Es que me tiembla muchísimo los brazos. Estoy cao. Hoy el entrenamiento ha sido una muerte total. Y nada, me voy a poner a editar el unboxing del iPhone para subiroslo ahora. Así que me voy a poner a ello y me voy a hacer un café frío, que me apetece mucho. Buenas, buenas. Bueno, acabo de terminar de... Me acabo de cambiar y me puse esto porque acabo de terminar de grabar la intro del unboxing del iPhone. Y nada, la voy a editar y añadirla. Y eso, cara, que eso. Así que nada, la estoy pasando al ordenador para subir el vídeo. Y nada, al final no me hice el café que quería. Quería hacer el café de Algona, por cierto, se me ha caído esta uña. Y nada, me quería hacer el café de Algona, pero es que no tengo café normal. Desde el típico café que va en el agua. Lo tenéis en mi Instagram.
la receta como de más saludable a menos saludable. Se están pasando los clips, así que desde que se pasen lo termino de editar el vídeo y lo subo. Voy a grabar un wrap up, iba a grabarlo, pero resulta que, adivinad qué, tengo la cámara sin batería, qué raro, ¿verdad? En fin. Pues listo, ya está el vídeo subido, así que nada, son justo las 8, súper tarde ya la verdad. Bueno, acabo de organizarme un poquito de los vídeos que tengo pendientes por subir y demás, y quiero organizarme y ponerme en serio y subir post nuevo X días a la semana, y con lo de YouTube lo mismo, quiero hacer todo eso siempre. Así que nada, me voy a organizar en la agenda, pero no la tengo aquí. Pero vamos, tengo la idea. Mañana le pongo la agenda, la cojo y tal, que la tengo en el coche. Y nada, lo que voy a hacer ahora es ordenar el cuarto, que tengo aquí ropa limpia acumulada. Así que nada, voy a guardar la ropa. Oli, a ver, no me estoy enfocando la cara porque tengo la toalla en la cabeza y todo. O sea, tengo unos pelos de loca, bueno, un careto que en fin. Así que nada, enfoco la que va a ser mi nueva lectura, que justo la voy a empezar ahora, que ya son las 9:22. Y nada, ya por fin voy a leer, porque claro, llevo por la tarde, estuve editando y todo esto. Así que nada, voy a empezar mi nueva lectura. Y no era una de las propuestas que tenía para leer ahora en octubre, pero claro, que eran muy pocos días de octubre y me gustaría leerme un libro más en octubre. Seguir esa meta de haber leído 5 libros. Así que he decidido hacer trampa y leerme uno que tengo pendiente más cortito. Entre todos los que tengo, este es el más cortito, creo yo. Y es este de aquí, Despertar de Crónicas Vampíricas. Es justo el primero de la saga. Y nada, los compré todos hace ya un tiempito, de segunda mano. Y la verdad que de todos los que tengo, es el más cortito. Tiene solo 250 páginas, creo que era. 251. Así que es bastante cortito. Y yo creo que este sí que voy a poder leérmelo lo que es este fin de, por decirlo así, en plan hoy jueves, mañana viernes, sábado y el domingo, que el domingo ya se acaba el mes. Así que yo creo que sí. Nada, va a ser esta misma lectura y la verdad que... que le tengo ganas, llevaba tiempo con ganas de leérmelos, pero nunca encontraba como el momento perfecto. Y pues ha sido ahora. De hecho tengo hasta ganas de volver a verme la serie entera. Así que bueno, ahora estoy con Legacy, que es el spin-off del spin-off. y nada, y estos son los libros originales de la saga de Crónicas Vampíricas. Así que nada, me despido por hoy. Buenas noches y hasta mañana. ¡Mua! ¡Buenos días! Por fin, estamos a viernes ya. Nada, me voy ya para adentro, que cuanto antes entre, antes salgo. A ver, que no es que salga antes, ¿no? Pero vamos, que se me pasa antes el tiempo. Y nada, poco más que decir. Esta mañana, como viste, solo me desayuné un té verde y de cola de caballo. Y ya luego me traje unas tostadas con lomo embuchado, un yogur, y aquí tengo la pera de ayer que no me la comí, porque pedimos bocadillos y tal. Y bueno, me comí yo una pulga de pata asada. Así que nada, ya os contaré. Hello, bueno, acabo ya de llegar al gimnasio un poco tarde porque acabé saliendo del trabajo casi que a las 4 en punto. Así que en fin, nada, me voy para adentro, no tengo muchas ganas y estoy reventada del almuerzo. Pero bueno, dejé ensaladilla de hecho porque era too much, pero es que estoy reventada igualmente. Así que nada, me voy ya para allí. Hello, bueno, acabo de llegar ahora mismo del gimnasio, estoy encendiendo el ordenador. Bueno, estoy encendiendo el ordenador porque si no me equivoco y salía el nuevo capítulo de Legacy, así que lo voy a ver. Y también voy a ver el programa de La Isla de las Tentaciones, La Última Tentación, que lo dejé a medias el otro día. Y no haremos mis uñas, que me las quité casi todas hoy en el trabajo, en fin. Y ahora también me pondré a leer, así que ese va a ser mi plan en este ratito, en estas 2 horas, pues así. Así que nada, ya luego os cuento algo más que haga. Te juro que aún quieres hacerlo. Sí, estoy bien. Y el espectáculo debe continuar. Venga, pues mucha suerte. Baby, boy.
Tú eres el cíclope, creía que estabas... ¿Muerta? Bueno, acabo de terminar de pintarme las uñas de manera muy, muy decente, profesional. Que como visteis, usé el pincelito para llegar bien a las esquinas y no salirme por fuera. Y que no se me quede pelotonado. Acabo de terminar ahora, así que ya me voy a bañar y todo eso. Y bueno, he usado un rojo muy parecido al anterior. Este caso se llama BPC10 Red Brown, pero es de Born Pretty. Y eso, nada, me voy a duchar ya y todo eso. Y arreglar que voy a salir. Me acabo de cambiar ya las gafas y os juro, estoy cansadísima. Sé que son solo las 11, pero yo estoy reventada. Así que nada, me voy a poner el pijama porque me duché antes y me voy a meter en la camita. Así que nada, que buenas noches y hasta mañana. Buenos días. Estamos a sábado y nada, me desperté sobre las 10 menos cuarto, creo, cosa así. Me tomé el café mientras que leía el libro de despertar. No le he quitado el plastiquito este porque no es que me estaba poniendo tensa. Porque claro, como el libro es de tapa dura y tal, pues en fin. Todo leyendo, lo llevo así, voy casi casi por la mitad. Es decir, que yo vi Crónicas Vampíricas hace ya 2-3 años, creo. Claro, no lo recuerdo 100% el principio, porque son muchísimas temporadas. Pero sí que es verdad que hay algunas diferencias del libro con respecto a la serie. Sobre todo en plan en cuanto a personajes. De cómo es Elena. Elena no es igual en la serie que en los libros. Estefan tampoco. Son justo las 12 en punto. Así que nada, lo que voy a hacer es tomarme una tostada de algo. De paso voy a llevarme algunas cosillas de uñas. Porque se los voy a arreglar a la madre de mi novio. Y nada, y recojo el cuarto para ducharme y todo esto. Hoy no he hecho ejercicio. Al final no fui a correr. Sinceramente, el día está bueno, pero creo que hace como mucho calor como para salir a correr. Creo que lo voy a hacer siempre así. En vez de entrenar los sábados, entrenar los domingos. Porque claro, como los sábados, la primera mañana que me despierto sin alarma, pues por la noche del viernes pues suelo estar más cansada y tal. Creo que sí que lo haré así, la verdad. Porque ya os digo, me acosté a las 11 y me levanté casi a las 10. Es una idea. Sí que me desperté alguna vez por la noche y tal, pero vaya. Y pues nada, hoy va a ser el último día de este vlog. No sé si grabaré mucho o no. Bueno, ya me he preparado, me he duchado, me he puesto esta camisa, estos pantalones y las choritas. Con las cosas de la uña y el tupper de la madre de mi novio. El otro día me dio ensaladilla y nada, me llevo el librito y me voy a ver si leo algo. A ver si os grabo algo más, pero vamos, que no haremos gran cosa. Iremos al Meridiano, creo, que tengo que ir a Gapea a recoger un libro reservado y pues poco más, la verdad. Y creo que vamos al cine también, de hecho. Así que nada, ya os contaré y os enseñaré. Aún sigue vivo. Iremos a por él. Yo, mi padre, tú si quieres venir, nos juntaremos con Tommy Doyle.